dira baita urki eta kuinoa eta baita babesleak. Jaun andreok, guztiok, arratsaldeon, ongi etorri bildura eta Euskadira, Bilboko Basque Country. Mila esker ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu didazuen gonbidapenagatik. Gazteak hizkuntza eta etorkizuna lotzen ditu lan bilera honek eta hiru arlo hauek Eusko Jaurlaritzaren programan garrantzi berezia dauka. Mis primeras palabras son de acogida a quienes visitan el País Vasco. Un país abierto al mundo, solidario e integrador, deseoso de demostrar con hechos su carácter acogedor. Un país que cuenta con un idioma propio, el euskera, que entiende la diversidad cultural y lingüística como una riqueza y oportunidad. Espero que tengan la oportunidad de conocer en profundidad no solamente Bilbao, sino esta Euskadi a la que les doy la bienvenida como lehendakari. Esperamos que su estancia entre nosotras y nosotros sea agradable y también fructífera. Hago mía una frase de Ewan McIntosh que recojo de su programa. Decía así: una cosa es acceder al conocimiento y otra distinta, construir sabiduría en un sentido amplio. Este es mi deseo para este encuentro. Abordan ustedes un tema fundamental que podríamos denominar triángulo virtuoso de la juventud, la educación y el futuro. Les garantizo que un país como el nuestro, con un sistema educativo propio, desarrollado desde un amplio consenso institucional y con la comunidad educativa, va a seguir con especial interés sus debates y aportaciones en relación al tema del pensamiento para comunidades que se construyen. Concibo la educación como una poderosa herramienta que fomenta valores como el esfuerzo y la generosidad, la ética y la solidaridad, el discurso de los derechos y las obligaciones. Una educación con valores que trabaja para el desarrollo de la madurez personal ética. Coincido con ustedes en el objetivo de formar personas que a lo largo del proceso educativo vayan descubriendo un proyecto de vida personal. Personal, sí, pero también orientado a las y a los demás. Un proyecto de vida que favorezca su realización personal y social, en el que la reflexión crítica y el pensamiento analítico y creativo encuentren su propio espacio. Tengo la convicción de que la reflexión continuada y la mejora de la educación son las mejores inversiones que podemos realizar para el futuro de la juventud, para el futuro de una sociedad más solidaria y justa. Gizarte solidario eta justuago batean aldeko lehian, hezkuntza eta gogoeta ezinbesteko tresna egokiak dira. Gure gaurko gogoetak eta hezkuntzaren aldeko apustuak, etorkizuneko argazkiaren lehen zirriborroak dira. Gaurko erabakiak ondorioak izango dituzte. Belaunaldi berrien ongietorriak prestatzen ari gara. Como lehendakari de Euskadi, soy consciente de que estamos tomando decisiones que afectan al futuro de nuevas generaciones. Lo hacemos desde el principio del compromiso con las personas. Parte de este compromiso es la educación y la formación, el mejor aval con que la juventud puede contar de cara al mañana. Hoy, ante ustedes, quiero afirmar con convicción que creo en la política, creo en la capacidad del diálogo y el acuerdo entre para dar mejor respuesta a las necesidades de la sociedad presente y futura. No me dejo llevar por el pesimismo ni el fatalismo. Soy positivo. Somos muy conscientes de que hoy estamos mejor que hace 80 años y también mejor que hace solo 8. Creo en el insustituible papel dinamizador de las políticas públicas, entre ellas la educación, también la cohesión social y el fomento de la actividad económica productiva. Creo y defiendo una administración que tome decisiones y actúe. Una administración con capacidad de abordar, con una visión crítica y constructiva, los grandes retos que tenemos como sociedad. Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para responder adecuadamente a estos retos.
demografía, estado de bienestar, formación, innovación, medio ambiente, convivencia, emigración, cooperación, justicia social, desarrollo económico o empleo. Por esto es tan importante este encuentro. Compartimos su actitud de abordar estas cuestiones como oportunidades para mejorar, crecer y progresar. Horregatik dira zuzen eta egokiak ondako jardunaldiak. Horregatik, hain beharrezko geldiune bat egitea, atzera so egitea, arnaz hartuz elikatzea eta aurrerako bidea egitea indar berrituz. Etengabeko berriztatzea, etengabeko goetari egitea, funtsezkoa da bizitzea tokatu zaigun gizartean. Hezkuntzak egungo gizartearen ezaugarriei erantzun behar die eta bertan txertatua egon behar du. Gizartearen aldaketei erantzuteko eta ikasleak gizarte horretarako prestatzeko lan egin behar du. Horrek, noski, irakasleon eta oroa hezkuntza eragile guztion etengabeko prestatzkuntza eta berrikuntza eskatzen du. Han eta hemen egiten beste herrialde eta kontinenteetan lantzen diren berriztapenak, esperientziak, praktika onak eta gogoetak ezagutzea eta partekatzea beharrezkoa egiten da globalizatuta dagoen mundu honetan. Termino. Hace 30 años, referentes mundiales de la investigación en pensamiento y varias universidades fundaron este evento que se celebra cada dos años en diferentes países. Hoy, el mundo es más pequeño, más abierto y global, pero nuestro reto compartido sigue siendo el mismo. Fortalecer, desde la base de la educación, un futuro mejor para la juventud. Este es el triángulo virtuoso en el que les deseo el mayor de los éxitos. Les reitero mi bienvenida a Bilbao y Euskadi, con Gietori. Es que recaso, soy Mareta Batik. Muchas gracias por su atención. Gracias a todas las personas que han participado en esta